Hola, muy buenas, soy Darío Danti, estoy invitado aquí en Casa de América para hablar sobre cómic latinoamericano y otras cosas, porque no solo la vida son cómics, también son otras cosas, como pagar impuestos y un montón de cosas interesantes de las cuales vamos a hablar hoy. Le paso a Carla acá, que tiene cosas mejores que decir. Hola, soy Carla Berrocal, soy dibujante de cómics, soy una pintamonas y aquí estamos en Casa América para hablar de tebeos. Hola, mi nombre es Rodolfo Migliari, soy portadista de cómics y yo voy a hablar solamente del cómic iberoamericano porque de mi vida privada no hablo. Vamos. En mi caso hablaré de lo que hago, que es humor, el humor en el cómic. Y no sé, espero ser tan gracioso como en mis páginas, porque bueno, hay gente que no le hace gracia a mis páginas y le hace más gracia cuando hablo, pero hoy espero ser tan gracioso en las dos cosas. No, no sé, por decir algo, le paso aquí a Carla que habla de novela gráfica, son cosas más serias. El título de la conferencia son Los cuatro fantásticos del cómic. Yo digo que no quiero ser la mujer invisible, por favor. Y vamos, voy a hablar un poco de la novela gráfica o cómic, serio, ¿cómo lo digo? No sé, Cositas. las cositas que hago y bueno, desde un poco cada uno en su, desde su punto de vista, ¿no? Darío desde el humor, yo desde el cómic más de autor y aquí el amigo, pues desde el mundo del éxito y el reconocimiento mundial del cómic comercial. Bueno, sí, yo voy a hablar del cómic americano, que es lo que vengo haciendo hace 10 años, y específicamente de las portadas, que es a lo que me dedico en específico. Y no hay mucho más para decir. La portada es simplemente una imagen y nada más. Batman. Plastic Man. Yo iba a decir Batman, pero digo yo. De hecho, quiero recordar algo, que luego hoy la cena le invita a Carlos Rodolfo porque es el que cobra dinero, ¿no? El que cobra en dólares. Brecha. Oski. Bueno, Breccia también, Juan Jiménez, pero hay alguien en particular que a mí me inspira mucho, que es argentino y se llama Mauro Cascioli. Quizás no es tan conocido, pero es muy bueno. Sí, es amigo Uno mío. de los autores del Cazador. Sí, exactamente. Yo publicaba en el Cazador Comic. Ah, Muy bien. sí. Sí. Muy bien. Cosas de humor, ¿eh? Tampoco nos vamos a enterar que somos familiares. Posiblemente, sí. Esto hace mucho, ¿eh? Antes de venirme, en 94. Por supuesto, Maus, que creo que la mayoría de los que hacen novela gráfica los ha marcado. Y a mí me gusta mucho también, y me ha marcado mucho, Contrato con Dios de Will Espera, Eisner. dilo con esto que te va a quedar. Vale. Ahí está. Y Contrato con Dios de Will Eisner, ojo, ahora me estoy mareando. Sí. Bueno, sí. Toma, Carla, que no vas a ver nada. Pues contrato con Dios no, pero a ver, yo diría Dios en persona. ¿Te lo has leído? No. Buenísimo. Y a ¿De quién ver, es? ¿De Will Eisner también? no, es de un francés, Mathieu. Muy sencillo. Ese viene bien, ese Mathieu. va a llegar lejos ese hombre. Y así de antiguo, pues Hugo Pratt, cualquiera, Borra también cualquiera. me marcó, sí. Y en mi caso de cómics, pero fue una cuestión temporal. Yo no leía cómics de chico, entonces el primero que realmente leí cuando ya pensaba en volverme profesional fue Arma X, Weapon X. Y después, por supuesto, Kingdom Come de Alex Ross y Mark Waid, que fue lo que me dio ganas de ponerme a pintar. Cuando dije, esto se puede hacer en cómics, excelente. Daría Danti. Claro. Yo voy a decir el Obvio, mismo. obvio. Yo voy a decir el mismo. No, hombre, podría decir, por ejemplo, Liniers, que aparte es amigo y que le va muy bien en el mundo, pero por simplemente echarle un cable también a otros muy buenos que por ahí tienen menos prensa en el exterior, diría, por ejemplo, Pablo Falló. ¿Cómo se llama el argentino este del Buggy el aceitoso? Fontana Rosa. Fontana Rosa, Por me supuesto, claro. gusta Pero también. no es actual. Bueno, antiguo, antiguo. De ahora, es que, bueno, Montt, que es un chileno, no sé Es si. verdad, Mont, sí, lo Montt, conozco. pues mira, para tirar para mi tierra, Montt. Y yo voy a decir Liniers, o Pues sea que no lo elegiste sabía, vos. sabía lo que iba a decir, por eso quería dejarlo reservado. Pierdo yo esta vez, No, Mont lo conozco también. pierdo.